José de la ciudad de Cúcuta, de agendaaldía.net, el presidente de la Corporación Consejo de Cúcuta, Wilmer Cepeda. Buenos días. Muy buenos días, un saludo para todos los oyentes, televidentes y amigos de la web. Bueno, Wilmer, el Consejo está en un receso. ¿Cuándo inicia el nuevo periodo de sesión? Iniciamos el último periodo de sesiones, tercer y último periodo, el próximo 1 de octubre. Vamos durante todos los meses de octubre y noviembre a tener las sesiones ordinarias. ¿Ya se conoce de algo que empiece a bajar la administración municipal hablando de algún proyecto de acuerdo? Bueno, durante este periodo esperamos dos grandes proyectos de acuerdo, dos proyectos principales, digamos así. El primero es el estatuto tributario, que ya venía en análisis y que tendrá que continuarse durante su estudio en la comisión del plan, y el otro es el presupuesto general para el año 2015, que irá a la comisión de presupuesto. Entonces, el mayor tiempo va a ocupar los concejales será precisamente en el estudio de estos dos proyectos, el estatuto tributario y el presupuesto general de rentas, además de otros proyectos que vaya a presentar la administración. Creemos que hay unos 4 o 5 que habían sido anunciados para la época de sesiones extraordinarias que al final no se convocaron. Entonces esperamos que una vez iniciemos las sesiones ordinarias puedan ser radicados en la corporación. Paralelamente continuaremos con el control político de algunas entidades que aún están pendientes, como es el caso de la Secretaría de Salud, del IMRD, de la Secretaría de Hacienda y otras. Presidente, se conoció por intermedio de un documento de algunos concejales del Consejo de Cúcuta de una nueva coalición, tan así que hablan ya de la mesa directiva para el año entrante. Usted está por fuera de esta coalición, ¿qué es lo que pasa allí? Bueno, normalmente el primer día de las sesiones de octubre se presenta la proposición para hacer la elección de la mesa directiva el próximo año. Se hace 3 días después, es decir, por ahí el 5 de octubre seguramente estaremos eligiendo presidente, vicepresidente y secretario general para el año 2015. He visto que durante esta época de receso algunos compañeros han aprovechado el tiempo para reunirse y organizar pues la que sería la mesa directiva del próximo año. Realmente yo no he participado de estas reuniones, no he participado de estos encuentros, he estado dedicado más al espacio de trabajo con las comunidades, he aprovechado estos 2 meses para visitar a los amigos, visitar mi antiguo trabajo, visitar a algunos líderes que nos han ayudado siempre en nuestros proyectos políticos, estar en contacto con la comunidad. Por lo tanto, he estado muy alejado de este tipo de reuniones, no conozco de coaliciones, pero si el doctor Eduardo Gerardino va a aspirar a la presidencia del Consejo, con mucho gusto lo respaldaré con mi voto. Si es el candidato que hay para ello, es de un partido diferente, el Partido Verde, Partido de las Minorías, creo que estaría de acuerdo, además de que él es una gran persona y tiene todas las cualidades para ser presidente del Consejo de Cúcuta. Pero lo sacaron como de un coazo, ¿por qué no lo tuvieron en cuenta usted, viendo todo el año trabajó con ellos? Bien, realmente pues parece que empiezan a hacerse los movimientos políticos. Yo pienso que hemos hecho una presidencia del Consejo y una mesa directiva que ha tratado de dar cambios dentro de la corporación. Nos hemos abierto mucho más a las comunidades, a los barrios, hemos abierto los micrófonos del Consejo también. Yo espero que a mis compañeros les haya gustado esta gestión, pero esto tiene más unos tintes políticos, más que por el hecho de la presidencia o de la gestión que se ha hecho, tiene más un tinte político. Seguramente se estarán organizando algunos temas para el próximo año y estaremos atentos a lo que vaya a resultar. Renuncia a partir del 1 de octubre el concejal Pedro Durán, que es también del Partido Liberal. Hoy nos encontramos con el doctor Darío Eugenio, que dice pues que él asumiría pues el llamado que haga la Corporación Municipal para llegar nuevamente al Consejo. ¿Cómo la lleva usted con Darío Eugenio? Bueno, eso es una noticia que nos ha tomado por sorpresa. El doctor Pedro siempre nos había comentado que él renunciaría hacia mayo del año entrante. Veo que ha adelantado un poco su renuncia, me imagino que va a tener mayor tiempo para estar atento a las comunidades, visitando los barrios. Doctor Pedro es un hombre académico, un gran escritor. Esperemos que ahora potencie más esa parte popular de estar con la gente y dar su nombre a conocer. Es un precandidato del partido. Esperaremos cuál es el mecanismo de elección que decide el Partido Liberal y quién es realmente definido como el candidato único, no solamente del Partido Liberal, sino esperamos de toda la unidad nacional, para que podamos tener un candidato que aspire con fuerza a la primera magistratura del municipio. Darle la bienvenida al doctor Darío Eugenio. Yo ya he tenido la oportunidad de hablar con él en varias ocasiones, incluso habíamos conversado sobre su llegada al Consejo. Lo vamos a esperar con los brazos abiertos. Además, es una persona con experiencia, ya fue concejal en el periodo inmediatamente anterior y seguramente querrá aspirar nuevamente al Consejo, buscar su elección. Es del partido, es un amigo, es muy cercano
a mí, a mi amigo Jairo Cristo, a nuestro movimiento político. Entonces le damos la más cordial bienvenida y esperamos trabajar de la mano con el doctor Darío Eugenio. Pensando precisamente en su movimiento político, ¿están acompañando al padre Wilfredo Grajales o usted espera la decisión del Partido Liberal como tales? Nosotros estamos dentro del partido, somos fieles y disciplinados al partido. Estoy muy contento de ser liberal, espero seguir creciendo en la política desde el Partido Liberal y por lo tanto vamos a esperar que el padre Wilfredo, que es un gran amigo también, tome la decisión si va a aspirar o a presentar su nombre dentro de la consulta. Él también sería un precandidato dentro del Partido Liberal si toma la decisión, o si va a continuar por el Partido Verde, que es, o si va por firmas. Tenemos que esperar que el padre de Wilfredo tome una decisión, pero como le digo, yo voy a esperar cuál es el mecanismo que toma el partido y apoyaré al candidato que resulte vencedor de la consulta, el candidato del Partido Liberal. Presidente, en estos días se ha conocido Cúcuta por algo negativo, una noticia que sacó la columnista del Tiempo, Salud Hernández, de una fiesta donde estuvo el alcalde de la ciudad y involucra a algunas concejales. ¿Usted estuvo en esa fiesta? Del Día de la Secretaria, sí. Estuve presente, fue la celebración del Día de la Secretaria en el Club Cazadores. Allí estuve presente, compartimos con las secretarias del municipio. Yo vi al señor alcalde allí haciendo unas rifas, haciendo unas actividades, y yo lo estuve acompañando. Es más, creo que fui el único concejal que estuve presente en esa celebración del Día de la Secretaria como presidente de la corporación. Estuve muy poco tiempo, de allí me retiré hacia la universidad. Yo estoy aprovechando para estudiar Derecho en las noches en la Universidad Simón Bolívar y me tuve que retirar hacia las 6 de la tarde a mis clases de ese día. No sé más sobre la información, pero por lo menos sé que el alcalde estuvo allí celebrando, hizo unas rifas, compartiendo con las secretarias en el Club Cazadores. Es una reunión que se han sacado cosas negativas. Usted dice que estuvo hasta cierto tiempo. ¿Conocido algo después? ¿Qué pasó? No, la verdad no conocía nada. Me tomó por sorpresa por eso las afirmaciones de la periodista del periódico El Tiempo. Imagino que los que han sido implicados tendrán que entrar a desmentir mediante las vías legales estas afirmaciones que ha hecho, y ella tendrá que entrar a demostrar por qué las hizo. Tendrán que tomarse las vías jurídicas que son necesarias en este caso, pero la verdad no conocía de ningún otro tipo de celebración. No había escuchado antes de esto y, como le digo, pues yo me retiré a mis labores académicas a eso de las 6 de la tarde. ¿Qué se espera ahora para el próximo periodo, concejal, cuando usted llegue con toda esta problemática que está presentando? Ahora se está sumando la cuestión de las motos en la ciudad de Cúcuta. O sea, va a ser un problema que no va a ser fácil de manejar. Bueno, creo que este consejo ha tenido momentos muy difíciles, momentos de mucha discusión. Le hemos puesto la cara a la ciudadanía, lo seguiremos haciendo. Y desde ya aprovecho para invitar a los líderes de estos motorizados a que nos visiten en el consejo, les demos la palabra y junto con ellos analicemos la situación y podamos servir como mediadores o conciliadores en esta discusión, al igual que tantas otras situaciones difíciles que atraviesa el municipio. Yo también aprovecho ya para cerrar esta nota, presidente, para invitarlo a Radio San José para que nos acompañe en la mesa de trabajo con el concejal Emerson Meneses y la doctora Marta Liliana Mora, para que estemos precisamente de 8 a 9 en agendaldia.net. No, gustoso de poder aprovechar este espacio de Agenda al Día y sobre todo acompañado de dos amigos concejales, grandes amigos de mi corazón, y con ustedes, a mi amigo Peñuela, podamos compartir y debatir sobre los temas de ciudad.